Hai puce pula mien pu penyi wacante ta ince melipan tatuos silokmu ceu kela ante ntam kain el pu pain tain rakiduam tani kumeng lam tani dungu wai mu wacante pu indeu mata ni tani tagun pu indeu mata ni kzao Maita, Pian, Mis queridas y queridos hermanos de nuestro invencible pueblo mapuche, hoy día, como lo hemos venido haciendo por los siglos, por las décadas, nos hemos reunido de un modo muy fraternal. Muy cariñoso. Comunidades de un modo transversal. Creo que hoy concurrieron aquí comunidades que están en, lo, en los territorios urbanos: Santiago, Alparaíso, Concepción, Temuco. Pero con mayor certeza, con mayor convicción, nos reunimos aquí lo que resistimos heroicamente en nuestras comunidades, nuestros logros. Por eso hoy, conforme al curso que han tomado los acontecimientos, vivimos un, mo un momento muy álgido, muy antagónico. El pueblo de Chile, que está aquí en nuestro guelmapo, y nosotros, por supuesto, luchando conforme a nuestra especificidad, conforme a nuestra libertad, con nuestra, conforme a nuestra autodeterminación, con nuestra, con nuestra autonomía y nuestra libre determinación. Esos puntos fueron los que estuvieron aquí. Por ejemplo, tierra, territorio y economía. Los puntos que hoy día nos afectan con el... Con el, con el Estados chilenos, por ejemplo, la, la, la Asamblea Constituyente, por ejemplo, la comunicación. Todos estos temas son muy complicados y que especialmente los no mapuches que vienen desde la orientación del Estado y de la clase política hasta hoy día no nos entienden. Nosotros hemos seguido muy duro y muy fuertemente. Jamás hemos olvidado desde que fuimos invadidos aquí por el occidente. Por esos caballeros que vinieron aquí a civilizarnos, por esos caballeros que vinieron aquí a exterminarnos y así lo hicieron. Pero con el pueblo mapuche les salió el tiro por la cola. Nosotros resistimos, los vencimos en algún momento en la gran batalla de Curalaba. En 1598, con nuestro gran pelantaro en la cabeza y todos nuestros huaychafes, nuestros huayquienes, nuestros broncos, nuestras machos nuestros huayquifes. Esa continuidad de la lucha la mantenemos viva hoy día. Yo pertenezco a un lobo, un ñotay, tenemos a un colado la llaman hoy día. Allí estamos resistiendo, como así como en todo nuestro mapa. Por eso, por eso estuvimos aquí manifestándonos de un modo, como señalé, cordial para enfrentar el nuevo momento político que vivimos. Lo que pasó el 18 de octubre a nosotros no se nos pasa por el lado. Nosotros lo hemos hecho suyo porque fue un levantamiento, fue una insurrección. Lo, lo, lo que hay que dejar claro es que por parte nuestra, del pueblo en general de Chile y en particular el pueblo mapuche, nos juega con armas. Las armas las puso el Estado, las armas las puso la represión y allí están nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros compañeros, sin ojos, asesinados, presos. Más de 2.000 hermanos, compañeros están presos. Respecto a ese punto, hoy día nos pusimos de acuerdo y solidaridad, solidarizamos con ellos y, 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 y nuestra resolución están muy atentos, porque esto puede darse nuevamente y es por eso que hoy día estuvimos tomando las medidas necesarias para estar muy bien preparados, muy bien coordinados, unidos, dispuestos a seguir enfrentando la lucha. Una cosa más. Fuimos informados hoy día. Según esta información viene desde hace algunos días, que el señor Donald Trump habría decidido ese gran señor, que para mí es un fascista, ¿qué va, va a intervenir? Colombia, Bolivia y por supuesto Chile, porque según ellos, en su análisis odioso, capitalistas, imperialistas, serían estos pueblos los que están poniéndose en sus lugares para que la desigualdad tan profunda que existe, nosotros queremos ahí luchar en cada uno de nuestros estados para que eso terminemos con esa con esa manipulación, con ese manejo del capitalismo extremo y queremos luchar por la igualdad y nosotros luchar por nuestra autonomía, por nuestra autodeterminación y por nuestra libre determinación. Eso fue lo que conversamos de un modo bastante eh, breve, diríamos sintético, pero llegamos a, gran, a grandes resoluciones de unidad y de coordinación y que esto lo vamos a continuar en la mejor forma. y huevo, miles y miles de veces! ¡Venceremos!